对这一问题的看法。首先，我想有请秘鲁共和国总统乌马拉阁下发表演讲，大家欢迎。 Presidente Enrique Peña Nieto, de la hermana República de México, de los Estados Unidos de México, señores autoridades, en primer lugar deseo agradecer en nombre propio de mi país la amable invitación a participar en esta importante conferencia anual cuyo propósito es propulsar los esfuerzos de integración y desarrollo económico en una dinámica que es la región asiática. El Perú saluda con interés a este proceso que propicia el crecimiento inclusivo, sostenible de la economía mundial. Asia y América Latina, como polos de crecimiento sostenido, son responsables de más de un tercio de la actividad económica mundial y una proporción similar del comercio a nivel global. Desde el inicio de mi gobierno, hemos puesto especial énfasis en profundizar aún más las relaciones de amistad y cooperación que nos une a los países de Asia con América Latina y en particular con el Perú, que es uno de los motores económicos del mundo, Asia, y una región líder en el comercio, la inversión, la educación y la innovación científica y tecnológica. Estas son áreas a las que mi país asigna una especial prioridad para lograr nuestros propósitos, nuestros propios objetivos de desarrollo mediante el crecimiento económico con inclusión social. Muestras concretas de la prioridad que tiene para nosotros fortalecer nuestras relaciones con los países de esta región del mundo son los acuerdos que hemos suscrito durante esta visita oficial a la República Popular de China, que se suman a aquellos firmados durante la visita que efectué el año pasado a la República de Corea y de Japón, así como las visitas efectuadas por el ministro de Relaciones Exteriores y funcionarios de alto nivel de mi gobierno a los países del ASEAN y otros de la región. A partir del 2012, Asia se ha convertido en el primer destino de las exportaciones del Perú, recibiendo prácticamente el 30% de las exportaciones totales y en una fuente de inversiones y de cooperación de la mayor importancia para nuestro país. Asimismo, durante los últimos 4 años, el comercio del Perú con Asia se ha duplicado y el año pasado alcanzó los 26 mil millones de dólares. China es desde el 2011 el primer socio comercial de nuestro país y conjuntamente con Japón y la República de Corea del Sur son destino para el 26% de nuestras exportaciones. El Perú cuenta con tratados de libre comercio en vigor con estos 3 países, así como con Singapur, y estamos en plena negociación del Tratado de Libre Comercio Integral con Tailandia, sobre la base del acuerdo comercial que ya está vigente en este país. Estamos avanzando en otras negociaciones en curso y evaluando nuevos acuerdos que potenciarán aún más nuestros vínculos comerciales con esta región. Un elemento medular de nuestra aproximación al Asia es nuestra participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC. Será muy grato para nosotros ser sede nuevamente de la cumbre APEC para el año 2016. Saludamos los avances en las negociaciones de acuerdos integrales y de alto nivel que convergen con el propósito de lograr el área de libre comercio del Asia-Pacífico, como el interesante proceso
de la Asociación Económica Integral Regional, de reciente lanzamiento, en el que participan las 10 economías del ASEAN, además de Australia, la República Popular China, la República de Corea, India, Japón y Nueva Zelanda. En América Latina, hemos constituido la Alianza del Pacífico, junto con México, Chile y Colombia. Este grupo son justamente las 4 economías más dinámicas del Pacífico en la región latinoamericana y en el 2011 representaron el 34% del Producto Bruto Interno Regional, el 49% de las exportaciones y el 37% de la inversión extranjera directa en nuestra región. La Alianza del Pacífico está abierta a otras naciones latinoamericanas y se encuentra en un proceso acelerado para conformar un área de integración profunda que permitirá impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías. Las cifras descritas permiten identificar a este esfuerzo como el mecanismo vinculante de los intereses y posibilidades de América Latina con el Asia-Pacífico. A nivel del Asia-Pacífico en su conjunto, se ubica el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, en el que participan el Perú y 10 economías de la cuenca del Pacífico. El APEC tiene previsto la Zona de Libre Comercio del Asia-Pacífico en el año 2020, la cual debería ser la sumatoria de los esfuerzos antes señalados. La globalización en las relaciones internacionales demanda de las economías eficiencia y competitividad en el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, generadoras de empleo e ingresos para la gran mayoría de nuestra población, asimismo, transparencia y simplificación administrativa en el comportamiento del Estado. Una inserción internacional, en mejores términos, contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. Con tal propósito, estimo importante la necesidad de definir entre Asia y América Latina una agenda para el siglo XXI, cuyo contenido amplio y transversal sirva de sustento para una complementariedad económica que facilite el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Esta tarea deberá comprender el fomento de las transferencias de tecnología y formación de capacidades, programas de educación y otorgamiento de becas, inversión en sectores productivos e infraestructura, diversificación del comercio internacional con un mayor valor agregado, transformación industrial y de modelos de producción y el desarrollo de fuentes limpias y seguras de energía. Esta agenda para el siglo XXI debería trascender más allá de los beneficios tarifarios que ofrecen los acuerdos de libre comercio, para tocar modalidades de cooperación y fomentar así una conectividad e intercambio cultural. El turismo con Asia y con China, en particular, que considera al Perú como destino turístico privilegiado desde el año 2005, se debería facilitar mediante mayores frecuencias y rutas aerocomerciales, la agilización de los trámites de otorgamiento de visas y de las facilidades de viajes de los hombres de negocios, como sucede con las tarjetas de viaje del Asia-Pacífico. En el caso particular del Perú, las políticas macroeconómicas y el marco jurídico estable que ampara la simplificación administrativa para propiciar oportunidades de negocio en términos de comercio e inversiones se traduce en un crecimiento sostenido para la economía a la par de un notable avance social en áreas como la reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad y la elevación de los índices de empleo. El Producto Bruto Interno del Perú se triplicó en la última década y logró un crecimiento de más de 6% el año pasado. La disciplina económica, monetaria y fiscal ha permitido que contemos con fundamentos macroeconómicos estables, inclusive en un entorno internacional difícil y complejo,
logrando altos niveles de inversión pública y extranjera, crecimiento del comercio de manera diversificada, un nivel saludable de reservas internacionales netas, niveles decrecientes de deuda, cuentas fiscales fortalecidas y una inflación muy baja, una de las menores de la región latinoamericana. Nuestro objetivo es sostener este ritmo de crecimiento económico en los próximos años y diversos estudios coinciden en señalar que esta tendencia se mantendrá, propulsada por ganancias en productividad, los esfuerzos de integración comercial con el mundo y la atracción de inversión privada con reglas claras y estables, así como los programas de inversión social que estamos impulsando. Señores empresarios, el Perú es una plataforma competitiva en el Pacífico latinoamericano que les ofrece amplias oportunidades para desarrollar sus negocios y llegar a los principales mercados de Norteamérica, Europa, América Latina y el Caribe. Oportunidades para invertir en proyectos de gran envergadura en sectores en los que Asia tiene un notable avance y conocimiento, como en el desarrollo moderno y sostenible de las áreas urbanas y especialmente las áreas rurales, mediante la inversión en vivienda, saneamiento, telecomunicaciones, banda ancha y electricidad, en infraestructura y transporte logístico, a través de la construcción de puertos, aeropuertos, ferrovías y carreteras. Esta área es vital para aumentar la competitividad y requerimientos de inversiones por más de 40 mil millones de dólares y para lograr la integración energética del país y el uso del gas natural del cual contamos, de tal manera que podamos atender la creciente demanda del mercado mundial. El Perú cuenta con una oferta comercial que en la mayoría de los sectores es complementaria y les ofrece una amplia variedad de productos de elevada calidad, tales como nuestros productos agrícolas y pesqueros, así como nuevos productos de exportación para atender la demanda regional. En tanto el comercio en nuestras regiones se está intensificando, es importante orientar el intercambio comercial para beneficio mutuo y de todos los sectores de la población. La aceleración de los trámites de acceso para nuestros productos nos permitirá materializar los beneficios concretos de los acuerdos comerciales. El crecimiento económico y el aumento del comercio no son suficientes si no están acompañados de políticas que permitan extender sus beneficios a la población de manera equitativa y erradicar la desigualdad. El Perú es un país con 30 millones de habitantes que ya ha logrado reducir la pobreza del 54% en el año 2001 al 27% en el año 2012. Asimismo, hemos avanzado en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Sin embargo, persisten brechas sociales, principalmente en las zonas rurales, donde se concentran los mayores porcentajes de pobreza y de extrema pobreza. En este contexto, mi gobierno tiene a la inclusión social y económica y a la erradicación de la pobreza como su principal prioridad. Para ello, mi gobierno está comprometido con una política pública de desarrollo e inversión social. En el año 2012, asignamos recursos financieros para los sectores educación, salud, saneamiento y programas sociales que ascendió a 12 mil millones de dólares. Asimismo, ampliamos en 15% el presupuesto para los proyectos orientados a cerrar brechas de acceso a servicios básicos entre las zonas urbanas y las zonas rurales.